Nosotros, la ingeniera, la ingeniera Tania Kalinka Cerda Sobash eh, o Sovash, eh, ella viene de Schneider, dentro del Departamento de Power Solution Manager de Schneider Electric México, SADCB. Eh, Tania, te agradecemos mucho el, el favor que nos haces con tu presencia. Gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Este es uno de los temas que más nos gusta y más nos apasiona en Schneider Electric, porque nos permite estar mucho más cerca de nuestros clientes, de nuestros usuarios y es un tema que está muy de moda, entonces eso nos permite este acercamiento. Muchas gracias. ¿Por qué Schneider Electric está aquí y qué tiene que ver con el vehículo eléctrico? Definitivamente nosotros no tenemos un vehículo eléctrico, una marca, no tenemos vehículos rodando. Pero Schneider Electric es una marca que llega a México hace 70 años y que es especialista en, en el manejo de la energía, en la administración de la energía. Como tal, nosotros tenemos en nuestras casas centros de carga con pastillas negras, que tienen casi seguro en todas sus casas un, un pequeño, una pequeña marca amarilla, que es un cuadro amarillo con una D adentro, SQUERDI. Eso es Schneider Electric. Estamos presentes en el 99% de los hogares de México. Estamos aquí desde hace 70 años. Y así como está el ejemplo del centro de carga, de la pastilla, estamos presentes en la parte industrial, en los edificios, en toda la parte de monitoreo, de administración como tal de energía. Cuando empiezan a surgir estas tecnologías, a masificarse el uso del vehículo eléctrico, por supuesto que Schneider Electric se sumó a esta iniciativa. Schneider Electric invierte entre el 3 y el 5% de su de su revenue en la parte de investigación y desarrollo. Entonces, vio potencial, vio que era un tema de administración de energía y alzó la mano. Y en México también dijo, aquí vamos a tener presencia y alzó la mano desde hace ya más de cinco años. Eh, cuando yo ingresé a Schneider Electric, en ese entonces me tocó iniciar con este producto, tenerlo entre mis manos y ver cómo iniciaba la implementación del vehículo eléctrico en México, tomar las experiencias de otros países. Y es por eso que también me llena de mucha emoción este tema. Por eso Schneider Electric está hoy aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos un punto antes del consumo de energía y un punto antes de la generación. No generamos energía, procuramos tampoco consumirla. Entonces, en el vehículo eléctrico es, el, es lo mismo. No hacemos coches, estamos un punto antes. Estamos suministrando energía, suministrando combustible a los vehículos eléctricos. Ya por ahí este, en presentaciones previas veíamos el por qué es importante, o por qué ahorita está tomando fuerza el vehículo eléctrico. Retomemos algunas, algunas cosas, algunos retos de los que tenemos el día de hoy y que dan nueva vida al vehículo eléctrico. Esta es una tecnología que viene desde quizás 1900 los años 1900, existen vehículos eléctricos, se detallan en la historia, han ido y venido este, varias tecnologías, varias marcas, pero no ha habido la implementación. ¿Por qué hoy sí? ¿Por qué hoy todos nos sumamos y por qué hoy convergen las automotrices, este, la gente de, de la parte eléctrica, los usuarios y los gobiernos con esta tecnología? Por el reto. Tenemos hoy un reto muy grande y sobre todo enfocado en las ciudades. Y el reto se masifica conforme nosotros vamos avanzando en el tiempo. Hoy en día, en 2% de la superficie de la Tierra tenemos al 50% de la población mundial. El caso de, de la Ciudad de México, ¿cuántos habitantes tiene la Ciudad de México y zona conurbada en comparación con el resto del país? ¿Cuántos estamos planeando estar aquí en estas ciudades de aquí al 2050? El 70% de la población mundial. Entonces, ubiquémonos en dónde estamos hoy. Una ciudad caótica, con tráfico, contaminación, este, retos por donde quiera en cuanto a consumo de, de, infra, de movilidad, infraestructura, económicos toda la parte ambiental. Imagínense eso de aquí a 2050. Multiplíquenlo por 10. Pero aún así, amamos las ciudades, ¿no? Nos gusta estar aquí y necesitamos estar en las ciudades por todo el empuje al tema económico y social que nos brinda. El reto para los gobiernos es muy grande, porque tienen que lidiar con todo esto de manera simultánea. Es por eso que hoy el vehículo eléctrico es una de estas soluciones, que en conjunto con muchas otras cosas, mejores en el transporte público, este, regulaciones eh, en temas de edificación, este, en temas eh, en, en diversos temas, nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades la calidad de vida de los gobernados. Ese es el reto. Además existe otro tema que nos ayuda a tener el vehículo eléctrico el día de hoy, que es la tecnología. Hoy en día las automotrices han desarrollado la suficiente tecnología para poner en manos de usuarios como ustedes y como yo vehículos eléctricos con una independencia suficiente para manejarlo en la ciudad o inclusive más allá, con un, con un modo de, de, de manejo adecuado a nuestras necesidades. Es decir, la experiencia de manejo sigue siendo la misma y si no, ahorita la van a revisar en las pruebas de manejo. Entonces, el desarrollo tecnológico, la economía, el desarrollo industrial que han tenido las automotrices, hoy están en punto para ponernos esta tecnología en nuestras manos. Puede ser mejor, claro, conforme se vayan vendiendo más vehículos, obviamente la economía de escala va a hacer que los precios bajen y cada vez sea más accesible para todos nosotros. Pero, ¿cuál es el reto? Y aquí voy a pedir que, que me apoyen un poco con el tema de, de unos videos que traigo. Siempre cuando pensamos en el tema de la independencia, en el tema del vehículo, está el tema de ¿y cómo vamos a cargar combustible? Hoy en día voy a la, a la, a la gasolinera y paso 10 minutos cargando, bueno, si hay fila un poco más, sobre todo un día antes de los gasolinazos, pues puedo pasar media hora ahí en la fila cargando este, gasolina. Entonces… Una de las preocupaciones recurrentes que tenemos es ¿cuán, en cuánto tiempo voy a cargar de energía mi vehículo eléctrico. Y es quizás aquí donde nosotros tenemos que hacer un cambio de paradigma. No es cuánto tiempo vamos a pasar en la carga del vehículo eléctrico, sino cuánto tiempo vamos a invertir nosotros como usuarios de ese vehículo en hacer la carga. Y ahí está la diferencia. Si pasamos 15, 10 minutos en la gasolinera, ahora vamos a pasar o invertir un minuto en la carga. ¿Por qué? Porque la intención del vehículo eléctrico es tomar, en donde nos estacionemos, la toma de, de energía eléctrica, conectarlo e irnos a hacer nuestras actividades. De manera similar a como lo hacemos quizás todos los días con nuestros celulares. ¿Cuánto tiempo invertimos en cargar nuestro celular? No, realmente no le, no, no le invertimos tiempo a cargar el celular. Lo cargamos mientras estamos haciendo otras actividades. Es el mismo concepto con el vehículo eléctrico. Nos, el, nos tiene que llegar la carga de manera natural. ¿Cómo se hace esto? Haciendo más sencilla el modo de carga, haciendo y teniendo estos puntos de carga accesibles en cada punto en el que nosotros vamos a estar con nuestro vehículo eléctrico. ¿No corrieron los videos? Bueno, si no corren los videos, no hay problema. Pero imaginen esto. Tomamos nuestro coche en la mañana, lo manejamos hasta la oficina. Llegamos a la oficina y lo conectamos. Perfecto. Llegamos a la oficina y nos conectamos. Y nos vamos a trabajar para cuando salimos, inclusive si tenemos que salir a media mañana, el vehículo va a estar cargado. Punto número uno, porque hoy los coches tienen suficiente independencia para que en un recorrido de la casa a la oficina no se descargue al 100% la batería. Y punto número dos. Porque, porque el tiempo de carga o el tiempo que pasamos en la oficina es mucho mayor. Entonces, lo vamos a tener cargado todo el tiempo. Similar a un celular, cada vez que nosotros vemos que se empieza a descargar nuestro celular, ¿qué hacemos casi de manera instintiva? Vamos y nos conectamos. ¿Qué otra cosa solemos hacer con nuestro celular? Yo al menos soy de las que llegan en la noche a su casa cuando gusten. Y llega y conecta el celular. Y mientras estoy dormida, se queda cargando el celular y ya cuando me despierto, ya está cargada la batería para todo el día. Ya estoy preparada, ya puedo usar el WES, ya puedo usar todas las aplicaciones del celular porque sé que traigo la carga completa. Entonces, es el mismo concepto con el vehículo eléctrico: el tener acceso a la carga durante nuestra experiencia de vida diaria. Entonces, ya no debe de ser un problema el tiempo de carga. Y nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con la carga rápida y los 30 minutos y todo esto? Sí, existen varios modos de carga. Aquí estamos viendo algunos de ellos. ¿No? Sin sonido. Porque si no se me aburren y se me duermen. Muchas gracias. De hecho, estos videos solo traen como sonido un poco de... De música, Ex decíamos por ahí en una de las pláticas, bueno generalmente cuando llegamos a un cuarto del tanque vamos y cargamos este más, más gasolina, bueno vemos algunos arriesgados que lo, lo manejamos un poco más allá o inclusive que nosotros vamos, salimos a carretera y tenemos que cargar gasolina. Independientemente de la indep de, del tiempo, la independencia que tenga el, el vehículo de combustible, pues llega a un límite. Igual es con el vehículo eléctrico. Tenemos que ir poniendo puntos de carga y hacerlo más fácil para esos recorridos más largos. Es entonces cuando se recomienda una carga rápida, una carga en corriente directa en donde vamos a inyectar la energía que requieren las baterías de los distintos tipos de coches eléctricos en un menor tiempo. Y vamos a poder seguir el recorrido en 30 minutos. Esa es la intención de la parte de carga rápida. No se me asusten, no es de que, no, pues todos los días voy a tener que pasar 30 minutos en la gasolinera en lo que se carga el coche. No es la intención con la parte de carga. Pero esto nos lleva también a retos muy importantes. Aquí estamos llegando a nuestras casas, ya se vieron en su coche, en su bol, llegando y cargando. Si, si no se han visto, este, ahorita, este, ahorita se suben y les juro que no se van a querer bajar. <laughs> ya con esto vemos que tenemos la independencia, que vamos a estar listos. ¿Qué es el reto que nos queda? Que esta carga sea segura, eficiente, confiable. Híjole, no es un reto fácil. La parte de seguridad así, lleva varias regulaciones, varias de ellas ya adoptadas aquí en México. Si regresamos a la presentación, por favor. Entonces, perfecto. Gracias. Ya rompí el internet. Ahí está. Vamos a hablar un poco de los modos de carga. Como dijimos, tenemos que hacerlo más fácil que se cargue el vehículo eléctrico. ¿Cuáles son las formas en las que se, se puede cargar? Existe el modo 1, que es una conexión directa a una toma. Es algo que, por temas de seguridad, se encuentra restringido. ¿Por qué? Porque vamos a estar suministrando de constante energía durante un periodo quizás de hasta 12 horas a un, un vehículo. Pregunta, ¿nuestras instalaciones eléctricas tienen la protección necesaria o están diseñadas para hacer esto? No, por eso está restringido. Además, aquí lo que se recomienda es tener una calidad de energía para alimentar el vehículo eléctrico. Quizás en algunos países hay una calidad de la energía que no es la óptima. Y de repente nosotros vamos, compramos una pantalla nueva, una pantalla LED, llegamos, la conectamos así directamente y después de algunos disturbios en la red, la pantalla deja de funcionar. Nos da coraje, ¿no? ¿Cuánto cuesta una pantalla, una pantalla LED? cuánto cuesta un vehículo eléctrico. Nos daría más coraje que dejara de funcionar el vehículo eléctrico. Entonces, por seguridad y por protección tanto de las personas, las instalaciones y del propio equipo, esta carga no la recomendamos. Está el modo 2 y aquí es donde generalmente todas las, eh, las automotrices vienen con un cargador ya con una parte de regulación, con algo que permite que no haya un, un riesgo ni para los usuarios ni para el vehículo, que haya una comunicación completa con la batería. Aquí el tema es que el tiempo de carga puede ser de 12 horas. Es algo que de repente pues, no pasamos 12 horas en el trabajo. Casi todos los días sí, ¿no? O sea, pero, pero a veces no, a veces nos salimos temprano, a veces nos salimos después de 10 horas de trabajo. Y es ahí donde puede complicarse un poco este tema del modo de carga. ¿Qué más tenemos? El modo 3, lo que hablábamos, tenemos una mayor tensión, tenemos más corriente y lo que hacemos es suministrar esa energía de manera más rápida a nuestra batería de nuestro vehículo eléctrico. Esto es lo que nosotros estamos recomendando y esta es la intención que, vamos, que tenemos hacia los diversos puntos de carga, hacia nuestras casas, hacia los centros comerciales, edificios de oficinas, y lugares de estacionamiento en términos generales. Y es un modo de carga al cual está estandarizado el vehículo. Dentro de este pequeño o gran artefacto, se incluye muchísima tecnología para asegurar la comunicación con la batería, para asegurar que cuando estemos alimentando de energía a nuestro vehículo sea una energía confiable para el vehículo y segura para el usuario. Estamos hablando de tensiones de suministro. Este sentido, para los usuarios, sí, no estamos hablando de productos seguros y que estén certificados. Por eso nos preocupa este punto. Y así lo hacen los equipos. De manera inmediata, cuando el equipo detecta alguna falla, alguna corriente de fuga, inclusive por debajo de los 5 mA, que es un nivel muy bajo, Interrumpe el suministro de, de energía al vehículo, porque no va a poner en riesgo ni la carga, ni la instalación eléctrica, ni mucho menos a las personas. Es cero riesgos. Y tenemos el modo 4, que es carga con corriente directa. Es lo que comentábamos, en 30 minutos llegamos al 80% de la carga. Y lo que hace es extender el recorrido que tenemos. Así es como habilitamos con estos tres tipos de carga al vehículo eléctrico. Entonces ahorita como que empezamos a ver cómo las, las cosas se empiezan a alinear. ¿Por qué hoy el vehículo eléctrico? Sí, existe una necesidad fuerte por parte de las personas, por parte de los gobiernos, existe una conciencia en términos ambientales. Y aparte, ya en términos de salud para aquellos que vivimos en las ciudades, vemos que el nivel de tecnología en cuanto a independencia, independencia y, y experiencia de conducción está lista por parte de, de, de los suministradores de vehículos y tenemos la forma de hacer la experiencia de manejo y de uso del vehículo adecuada a las necesidades de los usuarios. Por eso. El vehículo eléctrico hoy está tomando fuerza y por eso está siendo implementada en, todo el, en todos los países y por eso es, tiene crecimientos superiores a la de cualquier otra tecnología en términos de movilidad. ¿Cómo jugamos con, con todas estas cartas? Tenemos varios, varios modos de, de carga. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer o cuál es el, el, el reto que tenemos por, de, por delante? Bueno, la parte residencial está fácil, ¿no? En, en términos generales, nosotros buscaríamos tener en nuestras casas un cargador residencial, pues porque es donde más tiempo va a pasar el vehículo, entonces es donde aseguraríamos la carga. Entonces, en, es donde va a estar el mayor número de puntos de carga, en las casas pero no de manera única. En los espacios de trabajo, en los centros comerciales, en lugares de estacionamiento público, tiene que haber una alta implementación de estos puntos de carga. Hoy en día estamos haciendo esta implementación en conjunto con gobierno, con Comisión Federal, con, con, con los fabricantes de, de autos eléctricos, porque sabemos que trabajar... En este enfoque de los puntos de carga este, comerciales o puntos de carga públicos es lo que va a ayudar a darle mayor independencia al vehículo eléctrico. Es lo que va a animar a la gente, es lo que falta para animar a la gente a usar el vehículo y quitar todos los mitos que tiene el vehículo eléctrico. Y una pequeña porción también va a ser de, de carga rápida una muy, muy pequeña porción va a ser de carga rápida, menos del 10%. ¿Por qué? Porque es útil solo para casos de emergencia, para darle mayor independencia al vehículo eléctrico. ¿Dónde vamos a encontrar más puntos de carga rápida? Quizás en, en las agencias a donde llevemos a servicio nuestro auto eléctrico. ¿Por qué? Porque ahí mientras están trabajando con el vehículo, van a tener que hacer pruebas y se, se descarga, pues obviamente en vez de entregárnoslo quizás el mismo día, pues nos lo van a tener que entregar hasta el día siguiente con eso, si llegan con una carga normal. Si llegan con esto, vaya, lo van a poder cargar mucho más rápido. Entonces, este es el cambio de paradigma que tenemos que implementar. No vamos a invertir 30 minutos, 12 horas, o 8 horas en cargar el vehículo eléctrico, vamos a invertir un minuto y lo vamos a cargar a través de nuestro día a día. ¿Dónde cargar? Casa, trabajo, estacionamiento, estaciones de servicio. Lo que comentábamos, ¿cómo funciona? ¿Qué, qué más necesitamos para hacer accesible la, el uso de la tecnología a todo público? Pues muchos de nosotros ya, ya le perdimos el miedo, quizás, a la gasolinera. Y no tanto, ¿no? Porque a diferencia de otros mercados, quizás como Estados Unidos, aquí todavía esperamos a que. El, eh, la gente de la gasolinera sea la que nos, nos sirva la gasolina, en Estados Unidos ahí sí puede ir uno y cargar su propia gasolina, entonces digamos que aquí este, todavía no hacemos ese, ese cambio y lo vemos como un tema de riesgo, entonces tenemos que asegurarnos de que la carga de, en este caso de electricidad, sea lo más sencilla e intuitiva para los usuarios, para que vean que no hay riesgo y sea una experiencia adecuada para ellos. Yo lo veo inclusive con mi mamá. Mi mamá, cuando yo pruebo con ella los productos, centros de carga, cargador de vehículo eléctrico. Si mi mamá me dice, ay, mi hija, ese como que no lo tocaría porque como que da miedo nada más de verlo o de, o de, de imaginármelo, ¿qué tal si me da toques? Pero si mi mamá me dice, oye, ese sí me da seguridad, a ver, enséñame a manejarlo. Ahí sí, eso quiere decir que la tecnología está correctamente implementada, que estamos dando una correcta experiencia a los usuarios. Y eso es lo que buscamos, que sea intuitivo, que sea automático, que lleguemos y conectemos. Y las pruebas las hemos hecho con las diferentes marcas. Llegamos, conectamos. Ay. Disculpen, es que aquí con, con la manita defectuosa que traigo. Hemos probado con distintas marcas, inclusive llegamos, conectamos y ¡tling! hasta suena por ahí este, el claxon de que ya está cargando, rápido, sin ningún riesgo. Si hay alguna falla, nosotros no tenemos que ser ingenieros o mecánicos o lo que sea para saber que hay una falla. El sistema tiene que ser intuitivo porque lo vamos a usar todos, personas comunes y corrientes todos los días. ¿Qué otras preocupación, qué preocupaciones y necesidades persisten? Pues de entrada los precios que sean accesibles y es así a toda la tecnología, la parte de la carga, la parte del vehículo y es algo donde nosotros vemos la mayor participación de los gobiernos en términos generales. Los gobiernos son los primeros que fortalecen la implementación de nuevas tecnologías a través de regulaciones y a través del uso propio. Lo vemos, por ejemplo, con Estados Unidos, en donde al principio de la implementación de los vehículos eléctricos daban un incentivo en temas de impuestos para poder este, habilitar a la sociedad en términos generales a utilizar esta tecnología. Lo vemos en Europa donde al principio de, del uso de los vehículos eléctricos daban incentivos de tal manera que para un usuario de una cangu a diésel contra una cangu eléctrica el precio le iba a ser el mismo. Entonces, ¿esto a qué ayuda en el futuro? Uno, a resolver los retos que el gobierno tiene con su sociedad. Y dos, a hacer una economía de escala. Siempre los que desarrollamos tecnología... Hacia el principio nos enfrentamos con el reto de reinvertir en tecnología al mismo tiempo que masificamos este, toda la producción. Cuando hace, recibimos este apoyo de la parte de gobierno, llegamos a una economía de escala, podemos tener una producción más en forma, reducir nuestros costos y hacerlo más accesible para todos los usuarios. Y perdón, pero regreso a mi ejemplo del celular. Al principio, cuenta la leyenda porque no es que yo me acuerde, los celulares eran grandes, ostentosos, la batería les duraba como 15 minutos y eran muy costosos, muy costosos. Hoy en día los celulares ya no son tan costosos, la batería les dura muchísimo más, nunca es suficiente para los usuarios, pero ya les dura mucho más la batería. Y la verdad es que ya están al alcance de la mano del usuario común y corriente. Si bien no toda la población tiene un celular, pues algunos tenemos de a dos o de a tres para compensar los que no tienen. Entonces ya es una economía de escala, ya es una economía accesible. ¿Dónde se encuentra hoy el vehículo eléctrico? no no estamos en la época de los celulares grandes este con poca batería ya es mucho más accesible ya tienen independencia ya están en una economía lo suficientemente crecida como para poderla implementar igual con los cargadores ya pasamos esa etapa de, de prueba ya llegamos a una etapa como tal de estandarización ya hay normas a nivel nacional, internacional, regional, en las cuales podemos regular desde el tema de las instalaciones eléctricas, el cargador como tal y hasta la, sus componentes como la toma de corriente. Entonces, ya estamos en, en los inicios de una economía de escala. Y es aquí donde empieza a crecer de manera exponencial la implementación de estas tecnologías y estamos cerca de ver precios masas accesibles para diferentes modelos. Y si no, pues aquí a nuestros compañeros les vamos a pedir un descuento este, ahorita este, durante los recor recorridos. Incentivos. Mencionábamos el papel del gobierno, el papel de los diferentes actores para tener los, los incentivos a adecuados para la implementación de la tecnología. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué ha habido en otros países? Bueno, ya mencionábamos Estados Unidos, ya mencionábamos Europa. No es que en México no haya incentivos, no es que los gobiernos hayan estado con los brazos cruzados, obviamente quisiéramos más, obviamente si nos dijeran, les vamos a dar un bono de 100 mil pesos en tema de impuestos, pues agilizaríamos mucho más rápido la implementación del vehículo eléctrico, pero sí hay incentivos, sí hay apoyo por parte del gobierno. Hay todo el tema de, de exención de impuesto ISAN, la parte de tenencia, una mejor tarifa eléctrica por parte de Comisión Federal para que todavía no salga más barato el tema de carga del vehículo eléctrico. Tenemos además estos convenios en donde, en conjunto con las armadoras, eh, los suministradores de los equipos de carga, Comisión Federal y privados como centros comerciales, universidades, se están estableciendo puntos de carga públicos en donde uno puede llegar con su coche, cargar e irse sin ningún costo. ¿Por qué? Porque sabemos que ahorita todos tenemos que apoyar para la implementación de esta tecnología. Servicios de instalación es otra de las necesidades vitales que tenemos hoy en día. Yo digo, el cargador es la cerecita del pastel. Y hay muchos cargadores y hay varias tecnologías en, en el mercado. Pero no es solo el cargador, es hacerlo accesible para todos. Si yo comprara un, un coche eléctrico, lo que yo buscaría es pues no tener que buscar ¿Cómo voy a sacar el nuevo contrato con Comisión Federal? ¿Cuáles son las adecuaciones que tengo que hacer a mi instalación eléctrica? ¿Hacer el diseño, la protección, etcétera? No, lo quiero ya puesto en mi casa y asegurarme de que ya tengo la tarifa preferencial y de que ya puedo inyectar de energía a mi coche. Es lo único de lo que me debo de preocupar. Y es algo en lo que empresas como Schneider Electric estamos trabajando. Y no estamos solos. Estamos con diversos socios comerciales porque nuestra intención no es ir y hacer toda la implementación de todos los cargadores en todas las casas de México. Quizás seríamos este, muy ostentosos en decir eso. Trabajamos a través de socios comerciales para capacitarlos en cómo debe de ser una instalación eléctrica segura y que ellos vayan y puedan implementar en las casas, oficinas, centros comerciales. Esos, esos cargadores. Así es como trabaja Schneider Electric. Un óptimo tiempo de entrega. Por ahí muchos comentan, bueno, hay vehículos que ya tenemos de línea, como el Vol, como el Nissan Leaf, como el I3, pero hay otros que todavía uno junta con muchos esfuerzos el, el costo del, del vehículo y nos lo entregan en uno o dos años, entra un, una lista de espera. Es el, el caso de vehículos como Tesla, ¿no? Entonces, conforme nosotros vayamos haciendo más accesible la tecnología, obviamente los tiempos de entrega de los vehículos se van a ir mejorando. Carga pública accesible, tenemos que trabajar en estos puntos de carga, y ahorro económico. Por ahí mostraban un ejemplo de dónde están los ahorros, y es, y es algo que, que, que me gusta mucho explicar. Hacia un tiempo de carga de 8 horas, un, un modo 2, de lo que veíamos, en una batería convencional, estamos hablando de alrededor de 24 kilowatts de un vehículo puramente eléctrico, que nos está dando en promedio una independencia de 160 kilómetros. Estamos hablando de tecnologías como Nissan Leaf, estamos hablando de tecnologías como MWI3, estamos hablando de tecnologías como las que tiene Renault o inclusive Volvo, que todavía no están en México. Entonces, aquí si bajamos eh, el tema de la energía, como veíamos con la parte del Volt, también va a bajar el costo. 8 horas, 24 kilowatts. Precio promedio del kilowatt, 3 pesos. Ni una tarifa subsidiada, ni una tarifa DAC tampoco. Una carga eléctrica completa, 72 pesos. Independencia, 160 kilómetros. Precio por kilómetro, un tanque de gasolina, decían 500 pesos por ahí. Yo sí dije, no, pues no, la medio tanque yo creo. 600 en, uno, en un modelo convencional. Independencia promedio, 500 kilómetros. Precio por kilómetro, 1.2. Adicional a esto, Comisión Federal, como lo mencionaban, está dando una tarifa subsidiada para que este costo baje más, para que no sea 3 pesos por kilowatt hora para que estemos hablando de alrededor de los 2.6 más o menos, que es en lo que está la, la residencial subsidiada. Por ahí, ¿no me, no me corrigen? Perfecto. Uno de, uno de los temas que surge también con la carga del vehículo eléctrico es, bueno, estamos liberando de emisiones a la Ciudad de México en este caso, porque aquí no van a emitir nada, pero se carga con un combustible en donde se está generando energía eléctrica, al final hay emisiones a la atmósfera, es correcto. Va a depender mucho de cómo sea nuestra generación de energía eléctrica para saber el impacto total que va a tener la carga del vehículo al medio ambiente. Pero aún yéndonos con, con combinaciones de energía como la que tienen en México, yéndonos con la parte de, de ciclos combinados, de energía, etcétera, el impacto o el nivel de emisiones netas a la atmósfera es hasta cinco veces menor que en el caso de un vehículo de combustible convencional. Entonces el, ya tenemos un impacto positivo a la atmósfera y además no estamos teniendo estas emisiones en la Ciudad de México donde nos hacen todavía más daño. ¿Qué otras cosas podemos hacer para todavía mejorar más este tema del impacto en el medio ambiente? Porque es nuestro motivador, ¿no? La conciencia ambiental y la parte de sustentabilidad. Podemos tener combinaciones con energías renovables en donde podemos proveer de energía a los cargadores o inclusive no el 100% mejorar la combinación ¿Por qué? Porque sabemos que con ciertas energías renovables, como puede ser la parte de solar, no necesariamente tenemos el combustible o la generación de la energía eléctrica en el momento en el que lo requerimos. Pero al final estamos teniendo un impacto neto a la atmósfera mucho menor. Entonces, tenemos un ejemplo, esto es Schneider Electric, esto es Rojo Gómez en Iztapalapa. No, no es Europa, es aquí en México, en donde hicimos la prueba nosotros mismos e implementamos un cargador eléctrico e implementamos un techo con energía solar fotovoltaica para demostrar que era posible hacer este balanceo y nuestro resultado fue una mitigación anual de 30 toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera. ¿Qué debemos cambiar o qué debemos implementar? Lo que mencionábamos, el cargador es la cerecita del pastel y es aquí donde yo soy muy enfática. No es solo cuestión del cargador, es cuestión del cargador, la instalación eléctrica, el diseño de las protecciones, la parte de medición e inclusive hasta la parte de generación de energía eléctrica. Debemos asegurar que todo el proceso sea seguro y eficiente, porque si no, lo que está en riesgo es la tecnología misma. Si llega a haber una falla, el usuario no va a saber si falló el vehículo eléctrico, la instalación, el cargador. Está fallando la tecnología y está generando un rechazo a esa tecnología. Y desafortunadamente es mucho, mucho más rápido cuando uno o dos usuarios tienen una mala experiencia, se propaga muy rápido. En cambio, el trabajo que se ha hecho por parte de todos, gobiernos, armadoras, compañías eléctricas, este, compañías de equipo eléctrico, para hacer la implementación ha sido largo y es bien difícil y arduo estar trabajando para poder implementar las nuevas tecnologías. Y lo que hacemos en Schneider Electric es hacer uso de la experiencia que tenemos a nivel internacional en más de 190 países para asegurar que no solo el cargador, sino la instalación completa sea segura y eficiente. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Sobre la normatividad, ¿tienen dudas? A ver. Buenas tardes. Bueno. Ismael López de -8, Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal? Eh, me interesó un poquito tu aparatito que se pone a cargar, vamos a llamarle. Si decidiéramos comprar vehículos eléctricos, necesitaríamos cargadores para cada unidad. ¿Qué costo tiene este cargador y la instalación? No necesariamente necesitas cargadores para cada unidad, depende del, del rol que les estés dando. E inclusive yo te voy a decir, hay cargadores que tienen dos tomas. No, no tienes un cargador con tres tomas porque ahí ya el tema del espacio de, de dónde colocas los vehículos se vuelve complicado. Entonces, no necesariamente, y más si los vas a utilizar como flotilla, necesitas un cargador para, para cada unidad. ¿Qué costo tiene? puede ir de los 2.000 hasta los 50.000 dólares, dependiendo del tipo de carga que se seleccione. Y esto, ya en el 80% de los casos, te incluye la parte de instalación eléctrica. ¿Qué es lo que te va a variar los costos en, costos en el tema de instalación? Mucho más el tema de las distancias eléctricas, las distancias físicas, por dónde vas a pasar todo el tema de cableado, porque importa tanto que sea seguro como que también sea, vaya, una instalación adecuada y pasar tubería por muro y cosas de ese estilo, a veces encarece los precios. Pero estamos hablando de un rango muy amplio, desde dos mil hasta cincuenta mil dólares. Así es, o sea que el costo de mi carro, que hablábamos hace rato de 669 mil pesos, le vamos a sumar los dos mil dólares. No necesariamente por, depende de qué de qué vehículo compres, varios vehículos ya te incluyen el paquete para, para instalación del cargador residencial en ese costo y es algo que estamos haciendo, este pero no el de flotilla, no, okay. le tenemos que agregar eso, pero ahí no requieres un cargador para cada uno. No por cada dos. Tampoco. Depende del uso que le vayas a estar dando a la flotilla. Okay. Porque no necesariamente los tienes que poner a cargar todos al mismo tiempo. Y ahí, una de las experiencias que nos tocó tener en Schneider Electric y a mí en persona fue con el tema del, de la primera implementación de taxis eléctricos en, en, por parte del gobierno del Distrito Federal. Esto fue hace como cuatro años, más o menos. Entonces. Realmente tenían una flotilla, me parece, lo primero que compró el, el GDF en ese entonces fueron 10 Nissan Leaf, si mal no me equivoco, los concesionó y la concesionaria lograba hacer el servicio de taxis con cuatro cargadores. Y, y estamos hablando de un servicio de, de taxi, el uso que se le da a un taxi eléctrico. Entonces, no necesariamente es uno a uno. Para uso particular es donde sí vas a tener tu propio cargador. Para uso de flotilla no necesariamente. Okay. Bueno, gracias. Por acá tenían una duda sobre la normatividad, me dijeron. Um, buenas tardes. Eh, este, quisiera saber cuál es la normatividad internacional. Bajo cuál se rige la instalación de estas, bueno, de este tipo de infraestructura. ¿Cuál es tu nombre? Y de Valeria dónde eres? Flores y vengo independiente. Ok, <laughs> mucho gusto, Valeria. Tu pregunta es muy importante, no es sencilla y parece que nos pusimos de acuerdo porque traigo como 50 láminas adicionales solo para hablar de normatividad. Entonces, tenemos. Hablar de normatividad, como dije, es hablar de producto, hablar de los componentes y hablar de las instalaciones. Tenemos desde la parte de la normatividad en automotrices, en donde tenemos la SAE, la HARI, la CHADEMOC, este, la, parte de, de ISO e la parte de ISO e inclusive ISE. La parte de ISO e ISE es lo que se, en realidad se considera como normatividad internacional. Todas las demás o son... O hacen especificaciones o hacen normas nacionales o regionales. Este, pero iso ESE inclusive ya tienen comités técnicos en conjunto para el desarrollo de normas. Hacia lo que es el conector y el equipo en la parte de seguridad, estamos hablando de, de especificaciones como la parte de la de las SAE, la OSHA, que son las más reconocidas, obviamente el NEC, que... Nosotros tomamos como base para la elaboración de una regulación técnica que es la NOM 001-CDE y por lo tanto también nosotros tenemos esta parte de especificación y tenemos la normativa tipo IS. En la parte de regulación local, la NOM 001, el enfoque que tiene es hacia la parte de instalaciones eléctricas. Como tal... Dice, yo no regulo el producto, regulo la, la instalación eléctrica, sin embargo sí trae ciertas especificaciones de cara al, al, al producto. Habla de la polaridad, habla del tip, de la forma en la que debe de ser la carga, y aquí es un tema importante porque... Existen varias formas de hacer la conexión al vehículo. En Europa se utiliza una en donde el cable va del vehículo al cargador. Sin embargo, por la forma en la que está descrita la NOM001-CD y que está basada en el NEC, la que se permite en México es la que va del cargador a conectar el vehículo. Es, hablamos del, del acoplador. Existen, inclusive, varios tipos de acopladores. Es decir, hacia dónde vamos a llevar esta terminal de carga y es algo que, que es como en los celulares. Nuevamente el ejemplo. Por lo, ahorita ya está normalizado el tema de, este, de la carga de celulares con una conexión tipo micro USB pero hace algunos años cada marca traía su propio tipo de cargador y su propio tipo de conexión o clavija hacia el, hacia el celular. conforme se ha ido estandarizando la verdad es que nos ha hecho la vida más sencilla a todas. esta misma experiencia la tomó el este la parte de vehículo eléctrico y no todos pero sí la mayoría tienen una, unas tomas estandarizadas ya con la con la J172, que ya está implementada tanto en Estados Unidos como China como, como Europa. Y para corriente, para corriente directa también tienen este, un conector especial que está basada en la, en la normativa o la especificación de Chademo. Entonces, no es mentira, si sí traigo 50 láminas solo para hablar de, del tema de normatividad desde la parte de las tensiones, cómo los marcados, este, la, la energización, cómo debe de ser, este, qué debe de hacer la carga cuando detecta una falla, eh, cómo protegemos al equipo de carga, cuál es eh, el tipo de, de protección, los, los interruptores que debemos de utilizar… Todo esto ya está regulado, no estamos partiendo de cero, no estamos inventando el hilo, ne el hilo negro, todo ya está, ya está hecho y lo estamos implementando en México. ¿Cuáles son las condiciones para carga en interiores, en exteriores, etcétera? Entonces, ya está todo. Ya está normalizado. Inclusive les podría decir que el, los cargadores de carga rápida, de corriente directa. Se someten a pruebas de radiointerferencia, eso no por base en la normativa nacional, sino por la normativa internacional y la parte de Estados Unidos, para asegurar que su operación, uno, no tiene ningún, ningún problema con cuando nosotros estemos operando algún equipo, algún teléfono celular o algo a ciertas radiofrecuencias, y que tampoco su operación emite alguna interferencia con algún otro equipo que pueda hacerlo inseguro. Entonces, es un tema ya muy desarrollado, el tema de normatividad, a niveles muy, muy específicos, ya te digo, hasta de temas de, este, de radiointerferencia y compatibilidad electromagnética. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Um, y bueno, ¿pudiera darme la referencia de la regulación, pero de los vehículos eléctricos? O, o sea, tal cual como de los vehículos, no de la instalación, sino de... El vehículo como tal está regulado a nivel internacional por la ISO. La International Standardization Organization. Son normas ISO. Y, este, y debe de ser este, alguna norma de un, del comité conjunto con la parte de ISE. No tengo el número específico, pero te lo podemos pasar. O tal vez los, los chicos de, del vehículo como tal nos podrían dar el número de, de la regulación con la que cumplen. No tengo conocimiento de la parte del vehículo. Ahí no sé si nos puedan apoyar. No. Yo creo que hay muchas normativas, pero para la parte puramente eléctrica, este ahí sí le, le desconozco si ya hay algo adoptado. Lo que sí es que todo el tema de regulaciones fue una de las razones por las que en su momento se retrasó la apertura al mercado de los vehículos eléctricos. Hace cuatro años solo la parte de gobierno a modo de prueba podía hacer la adquisición de vehículos sí. eléctricos, porque no teníamos la regulación desde el punto de vista de, bueno, es un vehículo, tiene que pasar verificación, pero es que no lo puedes probar, tenemos que modificar la regulación para que entonces queden exentos de la verificación o al menos de la prueba. Entonces, de que hay una serie de, de regulaciones o adaptaciones, las hay. En temas de seguridad, seguramente la parte de la batería trae bastantes regulaciones. Todo el tema de la contención de la batería, la disposición como tal de la, de la batería al final de la vida útil y hasta la parte de análisis de ciclo de vida es algo que está muy regulado a nivel internacional. Otra duda, otra pregunta. Eh, aquí, aquí, por favor. Ya se, si no hay inconvenientes, sería la última pregunta. Eh, tal vez esta pregunta, Víctor Arévalo de tal vez esta pregunta también sería para los, eh, para los eh, representantes de Volt. ¿Los ciclos de carga rápida disminuyen la vida útil de la batería? Yo creo que también es para los representantes de Volt, pero lo que a mí me han comentado este, las, las armadoras es. Sí, normalmente cuando alimentas con más energía este, en un periodo menor de tiempo a una batería, le acorta su vida, su vida útil, aunque lo hagas de manera regulada. Lo que yo sé es que no es una, la carga rápida no es una carga recomendada para todas las cargas del vehículo, es solo en casos necesarios. Eh, mira, en esta parte la Volt o GM no recomienda mucho las cargas rápidas más que cuando vayas en un viaje. Por ejemplo, en algún momento nosotros tuvimos lo que es el Spark eh, EV. Entonces se recomendaba las cargas rápidas si es que ibas a salir de la ciudad. Entonces esas cargas rápidas, en México no se aplica porque no, no está todavía regularizado. Eh, esa carga rápida te daba el 80% de la batería en 15 minutos. Entonces imagínate, tú le estás metiendo a tu, regresamos al, al ejemplo del celular, tú le estás metiendo de regularmente al celular entre 500 miliamperes. Entonces imagínate que le metieras un amper al teléfono celular, la batería se empieza a desgastar más rápido. Eso sería una carga rápida. Entonces, si tú le estás haciendo lo mismo al vehículo, cada vez que lo estás cargando, la vida útil de la batería también va a decaer, ¿de acuerdo? Entonces sí se recomienda solamente cuando Ahorita que estaba mencionando la parte de los de las electrolineras, la parte de cargas en centros comerciales, que tú llegas y oye, nada más tengo el 20%, que es el límite que nosotros tenemos en cuanto a desgaste de la batería, tú tienes el 20%, llegas, una carga rápida, 15 minutos, lo quitas y lo vuelves a estacionar en otro lugar, justamente para no ocupar los lugares de cargas. Entonces, esa carga nada más es una vez al año. Ya las demás se tienen que hacer por una carga lenta. Y aquí un tip para los que utilizamos estas baterías portátiles para los celulares. Generalmente tienen dos entradas, una que es de carga rápida recomendada para iPads y otra de carga normal para los, los celulares. A veces nosotros llegamos y conectamos en el de carga rápida o en el del iPad, pero lo que estamos haciendo es reducir la vida de la batería de nuestro celular. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Eh, ya no hay preguntas, ¿verdad? Coincidimos con, eh, pues ingeniera, muchísimas gracias. Como siempre, un aplauso, por favor, para la ingeniera. Que… Si te pedimos, este, nos acompañas un minutito aquí para que le entregue el micrófono al ingeniero Pascual Romo. El ingeniero Pascual Romo les quita un minuto, por favor, ya para que se vayan a hacer las pruebas en, en los vehículos. Eh, yo nada más quería hacer un reconocimiento, este, escuchen todo lo que mencionó la ingeniera, es muy importante, son nuevamente, son empresas que han estado trabajando, probando, invirtiendo, etcétera, etcétera. Este son cosas que tienen que llegar con la mayor precisión y, y, y satisfacción de las necesidades que se tienen. Entonces, este, bueno, somos un país que muy rápidamente se adapta a situaciones que no son tan, tan adecuadas. Pero bueno, afortunadamente tenemos empresas como esta que ofrecen eh, la tecnología que debe ser utilizada adecuadamente. Sí, sí gracias. Buenas tardes a todos. Eh, miren, yo no eh, quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles que para a todas las flotillas vehiculares de las dependencias y entidades que están participando en nuestro programa, que estamos en, eh, a punto de concluir el mes de julio, y es justamente la última semana para que reporten el segundo trimestre de los vehículos que tienen asignados en cada uno de sus centros de trabajo. No hay que olvidar que todas las, las flotillas vehiculares participantes tienen que cargar no únicamente las cuatro variables mensuales, sino también tienen que eh, cargar lo que fue su plan anual de trabajo 2016 y lo más importante para nosotros que es el avance trimestral de metas, donde nos van a reportar cuánto están ahorrando o sobreconsumiendo de combustible en comparación al 2015, este año justamente, nos, están, nos van a reportar cuánto han venido gastando en las acciones de inversión que propusieron en su PAD y finalmente cuál es el rendimiento real que está reportando su flotilla vehicular. En estos dos primeros trimestres. Es importante porque la próxima semana, justamente el primer día hábil de agosto, eh, procede justamente a hacer el corte de información. Eh, eh, y, y, y vaya, ¿no? este, para mí es importante que la mayoría, si es que no todas las botellas vehiculares, tengan capturada su información en tiempo y forma. Por otro lado, este es el segundo seminario tecnológico que estamos ofreciendo. Eh, la gente que amablemente nos está acompañando de manera presencial así como la gente que nos está siguiendo en línea, eh, está abonando cuatro horas más a las 10 obligatorias que señala el documento normativo del, del programa, entonces este, todavía tenemos dos seminarios tecnológicos más que esperamos pues que nos acompañen. Finalmente, el grupo que hemos formado eh, de flotillas vehiculares y dependencias para el proyecto del sistema de gestión de energía, el día de mañana tenemos nuestra primera visita a las instalaciones de Banjército son seis o siete dependencias pues las que están participando en este proyecto y pues nada más un recordatorio pues de que mañana estemos a punto, de, a las 10 de la mañana en punto en las instalaciones de este organismo. Muchísimas gracias. Bien, pues eh, muchas gracias a todos, les recuerdo quienes además de tener la responsabilidad que son la mayoría de las flotas de, de vehículos, algunos de ustedes tienen una doble responsabilidad que es la del edificio, es, se está eh, eh, trabajando desde hace ya algún tiempo con algunas herramientas que Schneider proporciona, la, la unidad de Schneider se, se, se menciona y el, el convenio, está firmado el convenio, verdad está, eh, o se va a firmar el, 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 el convenio, no sé en qué proceso está, este pero bueno también en toda la parte de edificios bueno el gran gran este eh, asesor digamos para cuestiones de, de administración de energía eléctrica pues aquí aquí los tenemos eh. El convenio aún no está firmado, está en revisión por parte de las áreas legales, sin embargo, como tal, los accesos de manera gratuita al Schneider University ya están disponibles y, este, y están habilitados para que puedan hacer uso de la información. Y también ya estamos en, en la práctica del convenio con las con la participación de manera conjunta con la entrega de información y este con con todo el tema de investigación en temas de eficiencia energética, gestión de energía, implementación de ISO 50001, etcétera. Sí, nada más para comentar, actualmente está enfocada toda la información de la Universidad de Schneider, básicamente apoyar al programa de inmuebles de la administración pública, ojalá y el día de mañana, instalaciones también, perdón, ojalá y el día de mañana pudieran tener por ahí un módulo también relacionado con vehículos eléctricos, que eventualmente pueda apoyar la parte de flotas vehiculares del APF. Bien, pues muchas gracias y pasamos entonces a las personas que se hayan inscrito a los recorridos, nuevamente muchas gracias Tania. Gracias a nuestra audiencia por internet, olvidé despedirme de ustedes, hasta luego.